Bueno, la tenemos en línea telefónica la directora de turismo de la Municipalidad de Villa Santa Rosa, Verónica Ceruti. Muy buenos días, Vero, ¿cómo estás? Muy buenos días a vos y a toda tu audiencia. Acá comenzando la semana con mucha programación, me imagino ustedes también. Igualmente, y gracias. Y se viene una semana movidita, ¿no?, en el área de turismo con respecto al aniversario del cura Brochero. Sí, justamente, esta semana, segunda quincena de octubre, que ya tuvimos mucha presencia en lo que es el parque temático y todas las visitas a la casa natal del cura Brochero. Bueno, sumado a esto, que se viene el día 16, el octavo aniversario de la canonización de José Gabriel Brochero. Así que bueno, nos vamos de a poco estando inmersos en todo el mes, a lo largo de todo el mes, y la programación para el día 16 es más abultada, digamos. Tenemos una programación amplia a la mañana y a la tarde con las visitas al parque temático. Y a continuación realizamos el trekking, que es lo que sostenemos todos los 16, el 16 de cada mes. Hacemos el trekking, que es el recorrido por las postas del Camino de Brochero en Villa Santa Rosa. Así que bueno, y a continuación de eso vamos a tener una merienda, vamos a compartir una merienda en Museo Casa Natal, y para luego culminar con el rezo del Rosario. Excelente. ¿Esto tiene algún costo, algo para que la gente lo tenga en cuenta? No, esta actividad, nosotros, bueno, a partir de mañana estaría ya haciendo el parque temático con costo, pero bueno, en esta actividad especial, siendo el recorrido de las 16 horas en el parque temático, luego el trekking y la merienda y el rezo del Rosario, esa actividad que es una continuidad, digamos, de actividades, son sin costo. Así que sí, invitamos que quienes vayan a merendar, si quieren acercar el mate o algo para compartir, nosotros también vamos a tener algo ahí para compartir con quienes vayan, por supuesto. Exactamente. Para agasajar a quienes hayan hecho todo el tour completo, lo que sea, los que puedan, ¿no? Ahí uno no dice, no llego para hacer el paseo del recorrido de las postas, o me sumo en el trekking, o ya me sumo a la merienda y el Rosario. Bueno, bienvenido sea, no es excluyente el no haber hecho uno de los tramos anteriores. Así que bueno, en lo que pueda cada uno y sumarse y compartir este nuevo aniversario de la canonización de Brochero, va a ser muy bien recibido. Excelente. Y la verdad que una apuesta fuerte que siempre, año tras año, tiene la localidad de Villa Santa Rosa con respecto a lo del curita Brochero, algo que ha marcado, y digamos, un antes y un después, y algo que va a quedar en la historia y por siempre en la localidad, donde siempre lo tiene presente, y bueno, no solamente por parte del municipio, sino las diferentes instituciones, los habitantes de la localidad, que la verdad que va a ser un miércoles muy lindo para poder acompañar al curita Brochero en este aniversario, ¿no?, de canonización. Sí, por supuesto, así como lo estás diciendo vos, tenemos muchas visitas programadas de las escuelas, que van a, por distintos motivos, distintos festejos, organizan en el parque temático, y una de las actividades es la visita de las postas, y continúan con otro contenido a trabajar, a desarrollar como parte de la escuela. Lo han hecho ya el Colegio Secundario Santísimo Rosario, con una actividad programada de bicicleteada, a continuación el recorrido de las postas y el circuito de ciclismo. Lo hicieron el recorrido también por algunos de los caminos de Brochero en Villa Santa Rosa. Tenemos en las próximas semanas visitas del colegio primario El Salvador, la escuela, el jardín de infantes de la escuela Presbítero José Gabriel Brochero. O sea, multitudinario, te los nombro así porque si bien van distintos grupos, el SEMMA también tiene su visita programada, y todo lo que sean las actividades artísticas y culturales de los adultos mayores, del área de sueños de vida, todos se han sumado y se están apropiando de todo lo que es el camino de Brochero en Villa Santa Rosa, y lo que es el nacimiento, la infancia de José Gabriel y los regresos. Y la gente se está nutriendo, y eso está bueno, porque bueno, todos tenemos que conocer y vivirlo para poder ser buenos anfitriones, ¿no?, a la gente que viene de visita.
De hecho, ya en este fin de semana hubo gente de Chaco, de Misiones, de Buenos Aires, que hacen el recorrido. También ahí contamos con el alojamiento de Mi Purísima, donde también está recibiendo peregrinos. Ahora viene gente también de parroquias de Córdoba, o sea, se está moviendo y la gente está agendando sus visitas. En contingente próximo que tenemos viene de San Cristóbal de Santa Fe y otro de Córdoba con 120 estudiantes, lo que es turismo educativo también. Así que bueno, la verdad que si me preguntas qué cantidad de gente, son muy numerosos los grupos, también los particulares y también las distintas franjas etarias, ¿no? Porque vienen los niños de jardín, vienen los de primaria, vienen los de secundaria y vienen los adultos mayores. Así que bueno, yo creo que el público está respondiendo y nos estamos organizando para que todos de manera organizada puedan llegar a hacer el recorrido y apropiarse y vivir una hermosa experiencia en Villa Santa Rosa. Excelente. Y la verdad también felicitar al municipio de contagiar, ¿no? Todo lo que ha hecho Brochero en su camino, en su vida, las enseñanzas. Y más allá que uno no siga cierto camino religioso, pero que tenga esa humanidad, ese gesto solidario, ¿no? Eso contagia y eso ayuda muchísimo, más en estos tiempos. Por supuesto, nosotros el parque, si hacemos alusión exclusiva al parque temático, que es como que lo que engloba todo, ¿no? De lo que es nacimiento, infancia y regreso. El parque tiene un símbolo, ¿no? Que es la familia de Brochero, porque Brochero, decimos, fue semilla en Santa Rosa, en esto, en los valores, en el cultivo de sus valores, todo lo que cosechó, lo que sembró en él su familia, su papá y su mamá y sus hermanos, en el seno de esa familia que era de los mejores, de valores muy muy importantes que se cultivaron en él. De la solidaridad, el trabajo, la perseverancia y bueno, tantas cosas que tuvo que sobrepasar, digamos, en épocas que eran muy duras, ¿no? Entonces, bueno, en esto, el acompañamiento de la familia para sostener a los hijos y bueno, y después estos hijos que van a dar sus frutos en su vocación. Exactamente. Así que bueno, hacemos una gran invitación para este miércoles 16 de octubre, para no perdérselo. Recordemos que arranca a la hora 16, pero lo bueno, lo importante para que lo tengan en cuenta, donde va a haber bastante gente, que vayan tempranito. Sí. Nosotros, aparte del que pueda hacer un recorrido en la mañana, el parque tiene visitas guiadas a las 9, a las 10, a las 11... y por la tarde a las 15, a las 16, a las 17 y a las 18. Así que lo pueden hacer en cualquiera de los momentos de que tenemos las visitas guiadas. De martes a domingo el parque está abierto y esos mismos horarios compartimos con el Museo Casa Natal. Además, se les puede hacer entrega, o sea, con el trekking, si hacemos todo el recorrido, se les entrega el pasaporte del peregrino, el pasaporte del Camino de Brochero, que ellos van a... les vamos a ir sellando cada una de las postas, que son tres: nacimiento, infancia y regreso, por donde vamos pasando, y luego con esto, con el objetivo de que la gente en algún momento de que puede, que decida, continúe el recorrido en la ciudad de Córdoba y en Villa Cura Brochero. Es sin costo por el momento, es algo que tenemos trabajando con la unidad ejecutora del Camino de Brochero, con las tres localidades, de manera bien amalgamada, bien nutrida. Estamos trabajando muy bien de la mano del gobierno de la provincia de Córdoba, por supuesto, ¿no? Que son los que están apoyando este Camino de Brochero hermanado con el Camino de Santiago de Compostela. Verónica, te quería consultar con respecto si alguna institución o alguien particular de afuera de la localidad de Villa Santa Rosa, ¿cómo puede hacer para hacer coordinar estas visitas? ¿A qué número? ¿A qué red? Nosotros tenemos el Instagram, es Turismo Villa Santa Rosa. Mi teléfono, uno de los teléfonos, por ejemplo, pueden llamar a mesa de entrada, que le van a pasar mi número, que va a ser más fácil que lo encuentren por ahí. Y si no, el número mío, 3574-405-574. En Instagram van a encontrar las publicaciones, donde están los teléfonos, donde comunicarse,
es más fácil. También quien tenga Facebook, está el Facebook de Museo Casa Natal y también ahí van a encontrar mayor información. Si no, cualquier cosa, cuenten con algún número de la municipalidad, ellos les van a saber dar los números, si no lo pueden agendar ahora ya. Excelente. ¿Y cómo las repercusiones que has tenido estos últimos días con respecto a las visitas? Ha sido fantástico por lo que comentás. Sí, y bueno, de otras provincias. Esto bueno, nos sorprendió mucho. Bueno, nosotros, si bien ya teníamos algunas visitas agendadas, pensábamos más en lo local. Fuimos a la FIT, a la Feria Internacional de Turismo, estuvimos en el stand de turismo religioso con varias otros productos de turismo religioso. Y bueno, se acercaba gente y nos decía, sí, conozco donde estuvo Villa Santa Rosa, he estado en Villa Santa Rosa. Bueno, ahí en esta charla nos decían, sí, fuimos a Expo, vamos por distintas actividades, puede ser de índole deportiva, por ejemplo, por el karting, por los caballos, por el vóley. Entonces, bueno, tienen por el nativa, o sea, la gente de Santa Rosa viene por muchísimos otros motivos, tanto sea deportivo, artístico y cultural, y bueno, sumarle y decirle, esto también puedes hacer en Villa Santa Rosa. Entonces, creo que es sumamente importante. Ya tenemos la app, la página de turismo, que ahí va a encontrar todo lo que el visitante necesite. Así que bueno, la idea es que quien llegue a Villa Santa Rosa se convierta también en peregrino, en turista, y pueda disfrutar de todo lo que hay en esto que hace al Camino de Brochero en Villa Santa Rosa, que es, la verdad, algo muy profundo de lo que se lleva la gente, la experiencia que puede vivir cada una de las personas que lo visitan, que lo recorren. Y es lindo también, como bien lo decías, es saber la historia, ¿no? Porque inculcársela a los niños, que ellos son el futuro de las generaciones y así sucesivamente, y que no se pierda esta peregrinación que contagia Villa Santa Rosa. Y además, siempre lo que ha tenido presente el curita Brochero, la familia, y eso también es lo que hace el municipio con toda esta actividad. Tenerlo siempre presente también es algo muy bueno en todas las actividades, porque por ejemplo el otro día estuvo el maratón, pasar por el parque temático niño de Brochero, también tener presente en toda esa actividad al curita Brochero, a toda su historia, el parque, relacionarlo. Está muy bueno el trabajo que vienen realizando y es digno de destacar, y que todos nos convirtamos en, como usted lo dijo, en peregrinos. Sí, sí, por supuesto. Se está trabajando de manera bien, muy integrada entre las distintas áreas del municipio, y que eso lo hacen que todo sea mucho más sabroso, digamos, aprovechar estas oportunidades, tanto con lo público como con lo privado. Así que, bueno, yo creo que se está movilizando todo, se están impregnando, y eso lo hace mucho más rico. Y bueno, te voy adelantando algo, seguramente ya más adelante, más cerca de la fecha, podemos dar mayor información, pero sí que se vayan preparando. Toda la gente por ahí nos pregunta, ¿y cuándo va a haber una peregrinación? Bueno, eso va a ser en noviembre, ya con motivo de celebración del el mes de la ordenación sacerdotal de José Gabriel Brochero. Así que eso va a ser en noviembre, está más o menos programado para el día domingo 17. Así que bueno, más cerca de la fecha podemos pasar más detalles para que la gente también consulte, o bueno, que nos empiece a seguir en las redes, que es donde va a haber la información seguramente. Excelente, y buena noticia y buen anticipo. Sí, sí, para que se me viste que la gente siempre, uy, no sabía, justo tengo otra cosa o no me preparé, porque bueno, hay que empezar a caminar un poquito. La fecha, esta temporada ya invita a hacer la temporada de un poco de actividad física, de empezar a caminar, y bueno, para que estén preparados para esa peregrinación que ya tenemos el día 17 de noviembre. Muchísimas gracias, Verónica, por toda la información, por disponer de tu tiempo laboral. Sabemos que estabas muy ocupada, pero es lindo y bueno, digamos, ampliar el panorama para todos aquellos que se quieran llegar a esta linda actividad de lo que va a ser el miércoles 16 a partir de las 16 horas. Por supuesto, ahí los esperamos a todos. Cualquier duda que tengan,
nos llaman, miran por la página, nos escriben y los vamos a estar acompañando para poder resolver todas las dudas y bueno, esperarlos aquí para vivir esta hermosa experiencia que va a ser el parque temático, el trekking, la merienda y el rosario. Así que bueno, unas hermosas actividades para poder compartirlas en familia. Bueno, muchísimas gracias, Verónica, que tengas una excelente jornada laboral y bueno, que sigan los éxitos y saludos a todo el equipo. Muchas gracias, saludos a toda nuestra audiencia y bueno, los esperamos, que se sumen. Muchísimas gracias, ahí vamos a estar.